no caben las reivindicaciones históricas ni identitarias. Madrid no se concibe si no es como parte de un gran proyecto nacional. Nuestra región ha contribuido, contribuye y contribuirá siempre a construir una nación de ciudadanos libres e iguales. Una nación solidaria en la que todos tengamos los mismos derechos y donde todos estemos unidos para afrontar nuestro futuro. Porque juntos somos más fuertes. En Madrid nunca se promoverá la división entre españoles, nunca se proclamará que la soberanía no reside en todo el pueblo español y nunca jamás dejaremos de defender la unidad de España. Yo defiendo el derecho que todos los españoles tenemos a una España unida y espero y deseo que todos los grupos de esta Cámara compartan algo tan básico. Por eso, considero muy oportuno que esta Asamblea donde está representada la voluntad democrática de los madrileños en este momento y con motivo de este debate, exprese claramente su preocupación por las propuestas que defienden abiertamente la secesión de algunas regiones españolas. Por esta razón, y con el fin de fortalecer nuestras instituciones representativas en Madrid y acercar más a los ciudadanos a sus representantes políticos, hemos puesto en este último año varias medidas que vamos a seguir defendiendo en esta Asamblea. Medidas como la reducción del número de diputados, el que los ciudadanos puedan elegir directamente a sus diputados o a una parte de los mismos, la elección directa de alcalde que propugna el Gobierno de España para que gobierne el partido más votado y no se desvirtúe esa decisión mayoritaria por el juego posterior de los partidos, no conocido a la hora de depositar el voto en las urnas. Esa burla de la voluntad mayoritaria, junto a la falta de transparencia que ello conlleva, es sin duda una de las razones que más alejamiento provoca entre los electores y sus representantes, y todo lo que sea avanzar en esa dirección, a nuestro juicio, es bueno, además de que esa fórmula garantiza la estabilidad de los gobiernos y dificulta en grado sumo el transfugismo que en muchas ocasiones se produce en el ámbito municipal. Por eso, señorías. Vamos a volver a plantear propuestas en esta dirección para avanzar en la reducción del elevado número de diputados con los que cuenta esta Asamblea, para hacer más transparente el funcionamiento de nuestros grupos políticos a los ciudadanos, para profundizar en la elección directa de diputados y alcaldes, de manera que sea la voluntad directa de los ciudadanos la que sirva en mayor medida para conformar quienes deben asumir las responsabilidades de gobierno. Los discursos demagógicos ni dan sanidad, ni dan educación, ni dan servicio público alguno, y mucho menos la garantizan. Esta es la realidad, señorías. Y, sin embargo, ustedes renuncian a exigir el cambio de un modelo de financiación que sí claramente perjudica de manera grave a los madrileños, solo porque fue una imposición de su Gobierno, aunque fuera contra los intereses de los madrileños a los que ustedes deberían defender y representar aquí. Pero tampoco ese cambio de tendencia en el empleo se ha producido por casualidad. Es fruto de las medidas que hemos tomado y de los esfuerzos realizados, y en especial de medidas que hemos tomado en el campo del empleo, entre las que quiero destacar la puesta en marcha, junto con los agentes sociales, empresarios y sindicatos, del primer plan de empleo de la Comunidad de Madrid. Un plan dotado con 209 millones de euros que, una vez más, no contó con el apoyo de los grupos de la oposición, pero que ha dado magníficos resultados porque ha supuesto la creación de más de 21.000 puestos de trabajo. Por ese motivo, el pasado mes de julio, el Gobierno Regional y los agentes sociales hemos acordado su prórroga para los próximos dos años, dotándole con 300 millones de euros nuevos para llevarlo adelante. Quiero anunciarles aquí que antes de que finalice el presente año presentaremos dos nuevos planes para el impulso del empleo en nuestra región. El primero irá dirigido a los autónomos, con los que estamos ya trabajando para su concreción. Estará dotado con 16 millones de euros. Beneficiará a 25.000 personas y contará, entre otras, con ayudas para la puesta en marcha de su actividad, para la contratación de trabajadores a su cargo y para la conversión de parados en trabajadores autónomos. El segundo plan de empleo irá dirigido a jóvenes menores de 25 años. Tendrá una dotación de 100 millones de euros. Y su objetivo será lograr la mejora de su cualificación profesional, obtener los certificados de profesionalidad que les permitan insertarse laboralmente y concretar esa inserción laboral mediante el incentivo a los empresarios para su contratación efectiva. De ello se beneficiarán 45.000 jóvenes madrileños. Pero si ha habido un ámbito en el que ese esfuerzo ha sido, si cabe, aún mayor, ese es sin duda el de la sanidad. Tenemos la mejor sanidad de España. Sí, señorías, la mejor sanidad de España. En los dos últimos años hemos puesto en marcha siete nuevos centros de salud y dos nuevos centros de especialidades. En los peores momentos de la crisis económica hemos inaugurado el Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles y hoy, cuando la recuperación económica se está consolidando, quiero anunciarles que a principios del próximo mes de octubre abriremos el Hospital de Collado Villalba, el último de nuestros compromisos hospitalarios, señorías. Un hospital, señorías, que dará servicio a 111.000 ciudadanos del noroeste de Madrid, que contarán así con un nuevo hospital cerca de su domicilio. Un hospital, señorías, que dará servicio también a todos los madrileños que lo deseen, porque les recuerdo... que pese a súa oposición una vez más somos la única región que tiene la libertad de elegir para sus ciudadanos médico y hospital señorías y gracias señorías y gracias a esa libertad un millón de madrileños han hecho ejercicio de este derecho Derecho que nunca pudieran haber ejercido si ustedes hubieran tenido las responsabilidades de Gobierno. Esa calidad, señorías, y esa mejora continua de nuestra sanidad se refleja también en el hecho de que hoy contamos con 58 unidades de referencia nacional, 23 de ellas acreditadas en estos dos últimos años, el doble de las que tienen el resto de comunidades. La siguiente en el ranking a la que doblamos es Cataluña. La educación y la formación es la mejor apuesta de futuro que puede hacer una sociedad. Por eso también la educación y la formación han sido una prioridad para mi Gobierno. Hemos seguido avanzando en la reforma de las graves deficiencias del sistema educativo vigente, fruto de las leyes socialistas, apostando por aquellos factores que son los que se aplican en los países que obtienen los mejores resultados académicos, para que nuestros alumnos sean los mejor preparados para competir en un mundo global. Quiero anunciarles que este curso que empieza vamos a poner en marcha un nuevo programa, el programa Code Madrid, para que nuestros alumnos aprendan a dominar las tecnologías de la información y la comunicación. Se trata, señorías, no solo de aprender a usar la tecnología, se trata, señorías, de aprender a crear tecnología. El objetivo es que nuestros alumnos, al finalizar la educación obligatoria, sean capaces de hacer una página web, crear una aplicación para móviles, diseñar un juego de ordenador, manejar la impresión y fabricación en 3D o tener conocimientos básicos de robótica. Hoy, los expertos más reconocidos a nivel mundial y los países más avanzados saben que de cara al futuro, junto al dominio del inglés, y de las matemáticas, señorías, el dominio de la tecnología será fundamental para poder competir en mejores condiciones. Y nosotros, señorías, queremos que nuestros hijos estén preparados para competir en las mejores condiciones. Por lo que se refiere a nuestras competencias en esta materia y con el fin de profundizar en la mejora de los medios materiales de nuestros tribunales, quiero anunciarles hoy que antes de que finalice el presente año, pondremos en marcha el Instituto de Medicina Legal de la Comunidad de Madrid para favorecer el trabajo de nuestros forentes y también la Oficina del Fiscal de la Comunidad de Madrid, con el fin de reforzar las competencias de la Fiscalía en el ejercicio de sus funciones dirigidas a la defensa del interés público y del interés de todos los ciudadanos. Quiero anunciarles que en los próximos meses pondremos en marcha un nuevo proyecto para la financiación de la construcción de una ciudad de la justicia para Madrid en los terrenos reservados a este fin en Valdebebas. Un proyecto un proyecto, señorías, adaptado a las circunstancias actuales y a la vista de la recuperación económica que se está produciendo en nuestra región y que nos va a permitir ponerlo en marcha. Este nuevo proyecto supondrá la construcción de más de 200.000 metros cuadrados y se financiará con el importe que actualmente paga la Comunidad de Madrid por el alquiler y mantenimiento de los edificios en los que se ubican las actuales sedes judiciales durante un periodo de 30 a 40 años, por los que este proyecto, señoría, no tendrá mayor coste para los ciudadanos. Hoy, Gracias a los esfuerzos realizados por la sociedad madrileña y a las medidas que hemos adaptado, estamos saliendo de la grave crisis en la que nos encontrábamos. Y lo hacemos con más colegios e institutos que antes, con más residencias y más centros de atención a las personas dependientes, con más hospitales y más centros de salud, con la mejor red de infraestructuras y con uno de los mejores transportes públicos del mundo. Esa es la auténtica apuesta por la sostenibilidad del Estado del bienestar, señoría. Y esa es la apuesta que ha hecho mi Gobierno. Ese es el futuro que queremos para Madrid. Un futuro que, gracias al esfuerzo realizado y a la recuperación que está en marcha, hoy está a nuestro alcance. Porque, señorías, la recuperación económica, la gran capacidad de los madrileños demostrada en estos años y las enormes posibilidades de futuro que tiene Madrid Es lo que hoy distingue a los madrileños y lo que refleja el verdadero estado de nuestra región. Muchas gracias.